Es una especie de catarsis y de contarles un poco lo que vi en la casa. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones? Y es que aquí vamos a ver qué es lo que opina Diego sobre lo que él percibió dentro de la casa. La casa está dividida entre... hay una grieta entre cuartos. Sí, entre cuarto agua y cuarto tierra. Muy fuerte. Como yo lo veo, el cuarto agua es el más unido. ¿Ustedes creen que el cuarto agua es el más unido o el cuarto tierra? Bueno, aunque el cuarto tierra también ha dicho de que el cuarto agua es como que más unido que ellos. Pero la opinión la tienen ustedes, el público. Juan es el líder absoluto. No necesita subir a la suite ni ganar el liderazgo. Y bueno, pues es aquí donde también él dice que Juan es como el líder, y muchos han comentado de que Juan es el privilegiado de la casa y que le dan mucho más privilegios a él que a otros. Una prueba para ser el líder, ¿no? Pues sí, no necesita ninguna prueba porque tiene más privilegios que los demás, y eso que los líderes se supone que deben de ser los privilegiados, él ha recibido muchos privilegios. Él es el. Esto debería llamarse la casa de Juan Rivera y los famosos. ¿Qué opinan ustedes con el nuevo título que Diego le ha colocado? La casa de Juan Rivera y los famosos. Él es el líder absoluto de esta casa. ¿Será el líder absoluto o el privilegiado por producción? Eso se lo dejo a sus criterios porque son comentarios que he visto por todo lo que los privilegios que le dieron a Juan el día de su cumpleaños. Recuérdense suscribirse, activar la campanita de notificaciones y seguirme en Instagram como Gusem22Oficial para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en un próximo video.